Siempre he elogiado aquellos diseños en auriculares que resultan elegantes y sobrios. Algo que tenga mucha distinción por encima de una apariencia genérica o algo distinto a un auricular que no cause atractivo de mirarlo. De igual manera, he apreciado en gran forma que la experiencia de apertura sea muy buena, muy independientemente del costo en el que se encuentren, que incluyan buenos accesorios y que salgan del molde a solo entregarte una caja y listo. Pero aún más, que toda esta experiencia se complemente con un excelente desempeño en sonido. Así ocurrió con esos audífonos. Siendo este mi primer acercamiento a la marca, agradezco que haya sido de esta forma con los MS3, auriculares brindados por Hydis para este video, los cuales me tienen bastante contento. Llevan varias semanas con ellos y la experiencia ha sido muy completa. Tienen varios puntos a destacar en una inmensa cantidad de posibilidades en su rango de precio. Ya sabemos que el mercado está increíblemente saturado por algunas joyas y otras cosas que no lo son tanto. En fin, así es esto. La información de este audífono y más de Hydis estará en la descripción por si quieres darle un vistazo, así como sus redes oficiales para que lo sigas. De igual forma, si es tu intención apoyar el canal, la información estará en la descripción, así como también el link hacia mi Instagram. Ahí es donde tengo justamente fotografías de estos y muchos otros auriculares. Iniciando por su presentación, que siendo práctica no deja a un lado el entregar una buena experiencia. Se agradece que venga en una caja pequeña, ya que así no tendrás que preocuparte por dónde guardarla. Demuestra que no requieres un embalaje enorme para ofrecer una cantidad generosa de accesorios. Ahora, desde el primer momento de abrir la caja te encuentras ya con estas bellezas. Al retirar esa capa notarás a los tres sets de puntas, todas de muy buena calidad, y también encontrarás a los filtros de boquilla, ya que estos son intercambiables. Tienes tres pares de cada punta, cada una destinada a modificar pasivamente el sonido, y que de hecho hay cambios bastante notorios con ellos. Una para graves, que son las de color negro y apertura más estrecha, mientras que para el apartado vocal son las de color blanco y apertura central más amplia. En cambio, las puntas balanceadas son las de color blanco con base negra. Por otro lado, los filtros de boquilla también cambian de manera drástica el sonido. Las de color dorado ya están preinstaladas de fábrica en los MS3. En cambio, las de color rojo realzan los graves y las plateadas hacen que el perfil del auricular sea más neutral y delgado. Las combinaciones de ear tips y filtros que puedes obtener resultan muy interesantes. Realmente sugiero estar probando cada una de ellas para encontrar un sonido que se adecue a los escenarios que llegues a querer. Hablaré de esto un poco más adelante. Quitando esa otra capa, nos encontramos con una cajita que incluye el manual de uso rápido, una tarjeta de presentación de Hydis y una bolsa de piel, o al menos un material que llega a imitar la piel de una forma muy bien hecha, ya que en este punto, no sé, el hecho del troquelado y todos los detalles que tiene está muy bien. Y esta bolsita en su interior va a alojar el cable. En lo personal, y esto solamente es como anotación meramente personal, pues ya había yo agradecido la inclusión de un case en lugar de una bolsita de esta clase. Pero bueno, se agradece que tengamos esto aquí también. Regresando al cable, ¡qué belleza de cable! El tacto es muy resistente, muy robusto, se siente de muy buena calidad. Yo llego a considerar que este y el cable de los LEDsure S12 son los mejores que hay en una configuración simple, es decir, aquellos que no lleguen a tener puntas intercambiables. Es algo muy bueno y yo siento que pueden llegar a dar cátedra a modelos de in-ear de mayor costo, valiendo solamente $170 o $113 incluso si todavía lo encuentras con descuento. Además, su diseño viene bastante bien a los auriculares, combinan perfecto. Cuentan con una memoria preformada, su conexión es proximal, en este caso es de dos pines de 0.78 mm, cuya base es igual de resistente y llega a marcar con una letra ya sea roja o azul el lado que está sosteniendo. En la parte media cuenta con un slider, este se ajusta bastante bien, y en la conexión distal puede ser ya sea single end de 3.5 mm o bien 4.4 mm como es en mi caso. La base del conector guarda mucha identidad con esas tonalidades petróleo y dorado, además de tener el emblema de la marca. Si llegas a querer sujetar el cable, pues tienes una bandita de velcro para este fin. Ahora, como dije, el diseño es otra característica que me agradó bastante en este audífono. ¿Quién sabe por qué? Es un misterio sin lugar a duda. Saben que a mí me encanta un estilizado sobrio, elegante, un estilizado refinado. Los MS3 calzan perfectamente a esta descripción. Construido en una aleación de aluminio, los hace sentir muy resistentes y con una tonalidad negra y bordes dorados en su faceplate. Además de tener esto, justamente, un tacto muy bien pulido al ser realizados en técnica CNC, sin duda los hacen ser auriculares muy, muy bonitos.
En el borde superior notamos que existe una discreta saliente que ayuda a ajustarse a la simba del oído. Además, tiene la nomenclatura y la inscripción del modelo de este auricular. La disposición de la boquilla es muy ergonómica, con una adecuada extensión y tamaño. Como lo mencioné previamente, esta puede cambiarse para modificar el perfil que queremos del auricular. Y al retirarla, pues podemos observar uno de los drivers de armadura balanceada que se encuentran ahí. Los MS3 me resultaron ser auriculares sumamente cómodos al poder usarlos por largas horas. Aunque su forma no es netamente universal por este reborde que tiene, dudo que llegue a surgir o llegue a existir algún problema para su uso. Aunque recuerden, pues cada oído es diferente. El aislamiento pasivo que tenemos aquí de ruido exterior es muy bueno, así que si estás buscando un audífono con esta característica, aquí tienes una excelente opción. Hablando de las especificaciones técnicas, tenemos en los MS3 unos audífonos sumamente eficientes. Esto gracias a su baja impedancia de 18 ohms y una alta sensibilidad de 112 decibelios sobre milivatios. Algo diferente a su hermano mayor, los MS5, por cuestiones algo distintas a lo que tendremos acostumbrados a encontrar al hablar de un audífono difícil de mover. No todos tienen impedancia alta. De hecho, auriculares de impedancia muy baja son los que cuestan más trabajo encontrar una fuente adecuada. De eso ya he hablado en otro video. Ahora, regresando a los MS3, por sus características resultan muy fáciles de mover, así que no tienes por qué preocuparte en conseguir una fuente potente. ¿Escalan con excelentes dispositivos dedicados? Sí, pero no por la potencia, sino por la calidad sonora que entregan. El sonido de esos audífonos es producido gracias a una configuración híbrida de un driver dinámico de 10.2 milímetros de diámetro, alojado en una doble cavidad dedicado a las frecuencias graves. Y además tenemos un driver dual de armadura balanceada de la marca Knowles, dedicados por supuesto a las frecuencias medias y agudas. Esta configuración ya la hemos observado en una gran cantidad de audífonos de distintas marcas. Bien, veamos qué es lo que Hydis tiene diferente para ofrecer. Sobre el sonido, hay puntos bastante buenos en estos audífonos. Resultan ser todoterreno, desde su sonido de base y sobre todo con mayor razón, por el hecho de tener distintas configuraciones al momento de intercambiar eartips y filtros. Son audífonos que son altamente sensibles a estos cambios pasivos, lo cual considero que es una gran ventaja tanto para aquellos audiófilos o entusiastas recién llegados que quieran conocer distintos perfiles en un solo audífono, o bien para aquellos audiófilos con mayor camino que quieran experimentar esta clase de cambios que podemos realizar. Si bien en su sonido por default es neutral, entrega muy buen dinamismo y energía en cada una de las frecuencias, todo realizado en un punto muy adecuado y coherente. Algo a destacar, siendo híbrido. Una situación que me pareció muy curiosa con estos auriculares es el hecho de tener un buen y sustancial realce en las frecuencias graves y ni así generar cambios en el perfil tonal del auricular. Es decir, no lo hace perder ese carácter neutral. Regularmente cuando un auricular tiene ese realce, arrastra consigo un carácter corpulento. No siempre, pero regularmente ocurre así. Y no solo en graves, sino también en parte de los medios al tener ese empuje inicial, lo que hace que ciertos auriculares sean cálidos o ya sea en mayor o en menor medida. Con los MS3 no ocurre esto gracias a la adecuada relajación de las primeras frecuencias. Hago este paréntesis porque regularmente existe la confusión de que un auricular cálido en sí es uno que tiene gran presencia de graves, cuando esto no siempre es la regla. En los MS3 la transición a los medios, como es esperado, se tienen de forma muy bien realizada, dejando que estas frecuencias se presenten con buena claridad y nivel de detalle. Muy minucioso, tal vez no con el desempeño de un planar en este segmento de precio, pero sí a un nivel muy bueno. Resulta exquisito el detalle de las cuerdas, desde las notas más finas y también gruesas de las guitarras acústicas, hasta con los riffs de guitarras eléctricas. Por ejemplo, Starman de David Bowie. En medios altos es en donde los riffs, aquí en este caso o en otra clase de canciones, tendrían que ser un poco mejor trabajados. En escenarios con alto volumen en esa zona sí se perciben algo enfáticos sin llegar al grado de sibilancia. Hay momentos en donde es notorio el realce y se llega a encontrar aquí. Afortunadamente, o al menos en ese auricular, no creo que se lo haga perder naturalidad, como ocurre en muchos otros. Son esas excepciones donde aún se conserva a pesar de esta circunstancia. Ahora, si ponemos, por ejemplo, Malbicho de los fabulosos Cadillacs con esas trompetas en un auricular que sí resulta sibilante, es una canción un tanto difícil de escuchar. En cambio, los MS3 no tienen algún comportamiento inadecuado. Por cierto, hagan escuchar esa canción a sus amigos que no tienen esta clase de audífonos y sabrán que no habían escuchado esa canción como debían. Hay un detalle en el coro con bocinas, que en bocinas comunes, queda muy oculto y con audífonos de alta resolución ese detalle se revela. Intenten probarlo.
Ahora, los agudos resultan muy bien trabajados. Su realce es más controlado que con los medios altos vistos previamente. Su nivel de detalle es agradable, refinado, sin brillo extra que los haga percibirse artificiales ni mucho menos estridentes. La claridad también es un acierto en ese auricular gracias al sonido aireado que llega a tener, lo que lo hace escalar varios lugares por encima de su precio. Su limpieza, aun en escenarios complicados como en Since You've Begun de Rainbow, es de reconocer completamente. Los hi-hats en esa canción se escuchan muy nítidos, con buena energía, sin necesidad de incrementar su ganancia o perder una tonalidad adecuada. Todo esto que he descrito ha sido con la configuración por puntas y filtros balanceada, o configuración por default, como quieran llamarlo, lo cual me hace destacarlo en gran medida. Ahora, con las puntas vocales y filtro balanceado, se reduce el golpe producido en el mid-bass dentro de esa área, característica que no veo intrusiva originalmente, pero que aún así aquí se apacigua un poco, haciendo que sea un slam ligeramente menos enérgico para quien no quiera tener un golpe sustancial. No es que sea un auricular que yo pueda clasificarlo como bass head o que además el bajo ensucia las demás frecuencias, creo que eso ya quedó muy claro con lo que describí anteriormente. Pero considero que esta medida puede relajarlo un poco más para quien quiera justamente un bajo con menor protagonismo. La mejor forma de escuchar esto es con la canción Te pareces tanto a mí de La Oreja de Van Gogh, ejemplo clásico en el canal que a mí me agrada mencionarlo, ya que es muy didáctico para evaluar el bajo. En la configuración normal, el bombo es quien te dice cómo es que actúa el mid bass, mientras que el tom 1 es quien te presenta al upper bass. Al poner la punta para vocales, quitas un poco de protagonismo al bombo y lo llegas a equilibrar con el trabajo que realiza con el tom 1. Se sienten muy a la par, vaya. Otra configuración que vale la pena mencionar es aquella con boquilla plateada con puntas balanceadas. Curiosamente, incrementa la pegada en el upper bass, así que retomando la canción que previamente mencioné, es ahora el tom 1 el que toma el protagonismo en lugar del bombo. En cuanto al resto de cambios que produce esa boquilla, pues radica en ampliar ligeramente el soundstage, en hacer el sonido un poco más delgado, perfecto si quieres un perfil que sea mayormente de análisis. Y por último, otro cambio que me agradó y me pareció sumamente interesante fue la combinación de la boquilla roja con las puntas para vocales. De forma general y drástica, hace que el sonido del auricular se presente de forma suave. Conservamos el equilibrio platicado con la configuración por default, pero convirtiendo en un aspecto más meloso y suavizado. Pierde un poco de nivel de detalle a cambio de redondear todo el sonido. Por supuesto que si quieres tener un perfil basshead, la combinación de puntas negras y filtro rojo es para ti. Obtienes más energía en las frecuencias graves, más cuerpo en los medios y agudos más atenuados, pero con la circunstancia de reducir un poco la escena sonora. Hablando de ese apartado, por default, la escena sonora de los MC3 es mayor al promedio, es excelente en el sentido de profundidad, lo cual le da una sensación bastante inmersiva al tener una buena holofonía o tridimensionalidad. Para aquellos que no están acostumbrados a tener un soundstage amplio y envolvente, en un in-ear tendrá una experiencia alucinante con estos audífonos. Tal vez no toca niveles de un Rap Go Hook X o un FH9 en este sentido, pero sin duda son auriculares que presentan una buena tridimensionalidad. La recomendación para esa característica, Redención de Orlando Cachaito López. Cierras los ojos y es como si estuvieras en ese recinto de danza. Todas estas características de las que hablé en este video es lo que me hacen considerar una opción muy segura y fácil de recomendar entre una gran cantidad de posibilidades. En pantalla están viendo el posicionamiento que les doy a los MC3, lugar destacado y bien merecido por la experiencia completa que llega a entregar. No considero que sea un auricular que cambie el juego. Sin embargo, pisa y muy fuerte en el rango de precio donde se encuentra, y como observación, llegan a codearse con auriculares de mayor costo. El desempeño de este auricular es sumamente bueno. Finalizamos con este video agradeciendo nuevamente a Hydis por la confianza, pero sobre todo a ustedes quienes han apoyado enormemente al canal. Es muy grato tener esta clase de recibimiento. Recuerden que en la descripción se encuentra el perfil a mi Instagram, que es ahí donde me mantengo más activo. Y bien, no olviden disfrutar de su música.